En 1970 se estrenó Un hombre llamado Caballo, un título imprescindible en el cine proindio, que nos daba una visión de un acercamiento más realista sobre las costumbres de los indios Sioux, una película con tintes de documental, que se hace evidente desde los créditos iniciales, en el que los Sioux son descritos dentro de su naturaleza violenta, describiéndose como una raza inteligente, impulsada por una intensa lealtad a sus costumbres y cultura, con una detallada descripción de sus rituales, su estrategia para la caza, sus ropas, cómo se pintaban sus caras, y la estructura de su poblado, que contaba con un centro neurálgico, una estructura de adobe llamada Tipihuanca o Choza Sagrada. También nos detallan los ritos funerarios, las ceremonias matrimoniales, mediante la adquisición de las novias con su principal moneda de cambio, los caballos. En esta historia se aborda el tema de la adaptación del hombre a un nuevo ambiente cultural y ecológico, una forma de vida que, por primitivas que sean para nosotros y para el personaje, son muy tradicionales. Costumbres que no son más que fruto de las duras condiciones en las que se desarrolla su existencia en las praderas, y casi siempre bajo la amenaza de una tribu enemiga. El personaje, consciente de que su huida es prácticamente imposible, opta por enfrentarse a un ritual en el que tiene que demostrar su valía, con el fin de conseguir la mano de una mujer y su nacimiento como Sioux, originándose todo ello en un ritual, el juramento al sol, en el que, perforado por sus pectorales, será alzado durante varias horas soportando un dolor inimaginable, acompañado de cánticos legendarios. El juramento al sol es considerada como la escena cumbre de la película, una imagen que se queda grabada para siempre. La imagen de atravesar la carne con las garras de un águila y ensartar con unos palos para elevar el cuerpo en el aire es bastante impresionante, que se ve reflejado en el rostro del protagonista. Un hombre llamado Caballo ha quedado como un testimonio de cómo vivían los indios, mostrando su cultura y sus costumbres, además de su manera de enfrentarse al choque de culturas. Es una de las primeras películas que tratan la relación entre los hombres blancos y los nativos americanos de una forma más realista, y se estrenó el mismo año que Pequeño Gran Hombre y Soldado Azul, dándonos una visión del oeste desde la mirada de los nativos americanos. Y creo que fue la base para la realización en 1990 de Bailando con Lobos, protagonizada por Kevin Costner y ganadora de 7 Oscars.